Hello guys, buenas noches. Can you hear me? Hola, buenas noches, sí. Hello. Okay, thank you. Bienvenidos. Quería preguntarles si pueden ver mi pantalla por el momento. ¿Pueden ver la presentación? Sí, se Yes. logra ver. Okay, thank you. Okay, para mientras esperamos que se unan los demás. Ah, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Yo ayer no les pude mostrar mi carta de presentación, pues se las voy a mostrar ahora. Vamos a esperar un ratito, unos minutitos en lo que se unen los demás. Y pues nada más comentarle otra vez, por si hay alguien nuevo. Mi nombre es Carla Presa y como les mencioné, soy licenciada en idioma inglés. Acá pueden ver mi formación académica. Inglés avanzado, licenciatura en idioma inglés en la Universidad Gerardo Barrios, de acá de Oriente, porque yo soy de Oriente, con preespecialización en traducción e interpretación y por supuesto cuento con mi escalafón docente. Mi experiencia laboral pues ha sido operadora de call center en TELUS International y he sido facilitadora del idioma inglés en el Instituto Nacional de Alegría. Como les mencioné, soy de Oriente y mucho gusto estar aquí con ustedes. Para los que se están uniendo recientemente, bienvenidos y vamos a esperar 2 minutitos a que se terminen de unir los demás, ¿ok? Okay. Bueno, de acuerdo a mi experiencia laboral, si ustedes tienen alguna duda sobre mi experiencia laboral o necesitan algún tip para esto, siéntanse cómodos de preguntarme lo que sea, ¿ok? Ok, vamos a revisar. Okay. Okay, ya tenemos 7. Vamos a esperar. A las 8:04 empezamos. Vamos a continuar. Tal vez en el transcurso de la clase se unen los demás. Y pues nada más quiero recordarles, este es un reminder de las tareas y las evaluaciones. Yo sé que anteriormente ya les han dado las generalidades sobre los módulos, pero nada más recordarles que es necesario obtener el 80% en el promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. También tenemos las tareas, recuerden que las pueden encontrar en la plataforma y pues se recomienda trabajar en ellas justo después de la clase para que todo el conocimiento que tenemos fresco lo podamos desempeñar ahí. Tenemos todas las tareas de los temas ya cubiertos, tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que se envía ese registro a INSAFOR semanalmente, ¿ok? Y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en forma digital,
Aquí en este caso tenemos el grupo de WhatsApp y también se encuentra la plataforma. Vamos a iniciar con un warm-up activity. Primeramente quisiera que empezáramos a romper el hielo. Cuéntenme cómo están. Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes trabaja, por ende, algunos pueda que estén cenando, están descansando, pero muchas gracias por estar aquí presentes. Aprecio mucho su esfuerzo. Ok, en la clase anterior lo que vimos fue months and dates. Entonces, esperando que hayamos aclarado las dudas ayer sobre este tema, vamos a hacer una pequeña actividad, un warm-up, para ver para obtener un feedback de lo que ustedes recuerden. Ok, en este caso tenemos ya 9 participantes. Bienvenidos a los que se acaban de unir. Y pues decirles que ya estamos a iniciar esta dinámica, este warm-up activity. Ok, vamos a revisar. En este caso, para las warm-up activities siempre son voluntarios. Ahí es de las personas que quieran participar, estaré muy agradecida. Les voy a explicar de qué consiste este warm-up. Permítanme, voy a mover acá. Ok, tenemos what date is. Yo les voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué fecha es de este mes? Entonces ustedes me lo dirían en inglés de la forma que lo estábamos haciendo en la clase anterior, ¿ok? Para las personas que no estuvieron en la clase anterior, pues notificarme antes de hacer la pregunta, ¿ok? Empecemos, solo voy a necesitar al menos 3 voluntarios, ya que tenemos mucho para desarrollar del tema del día de hoy, ¿ok? ¿Algún voluntario? ¿Any volunteer para participar en esta actividad? Ok, William, thank you. Yo voy a marcar acá, por ejemplo, aquí. What date is this one? Is Thursday, June 15, Ok, thank you. Yeah, go ahead. Continúo. Okay, I'm going is. to repeat that one. Okay, muchas gracias, William. Es exactamente, está correcto. Tenemos Thursday, June 15, 2023. That's the way que vamos a leer las fechas en inglés. Okay, para los demás, okay. William, can you help me una vez más con otra fecha? Yes. Okay, what about Okay, what about this what one? about this? Is Tuesday, February 14, 2023. Right, awesome. Remember this one, February. February, okay? Okay, but that's exactly. Thank you so much, William. Quiero ver, vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ok, Mayra, go ahead. And let me choose the one for you. What about this one? This one, right? Is Friday, September 15, 2023. Okay, thank you. Awesome. You're doing it great. Okay, someone else? Any other volunteer? What about this one? Right here. Right here. Okay, Manuel, go ahead. Is today is Wednesday 20, 23rd? Okay, what about the month? What about the month? You have Wednesday, August 23rd,
2023, okay? Is that correct, Manuel? Estaba fallando el micrófono. Okay. No sé qué es. Wednesday, Okay. August 2023. Okay, thank you so much. That's so much better, okay? It is Wednesday. Remember this, when you read, cuando lean la palabra Wednesday, en este caso se dice Wednesday, Wednesday. Y 23rd, August 23rd, 2023, okay? Thank you so much, guy. Okay, ¿tienen alguna duda sobre esto aún? Aunque a mí me parece que ya está todo muy claro de la clase de ayer. Lo han hecho excelente. Continuamos con la siguiente. Tenemos el lesson objective, el objetivo de esta clase. Al finalizar esta clase, ustedes aprenderán a preguntar y responder con preguntas yes and no, yes and no question, utilizando be going to. Adicionalmente, ustedes van a practicar una conversación sobre sus planes de cumpleaños. En esta conversación se ilustra cómo el tema es utilizado en la vida cotidiana, ¿ok? En este caso, ya tenemos el objetivo y tenemos el tema del día de hoy, the future with going to. Do you have any idea about this topic? ¿Alguna vez han escuchado going to? ¿Saben qué significa? Any volunteer? Voy a. Okay, thank you. Manuel o Carlos? Creo que es el presente progresivo. Okay, great. We have two different. Manuel, go ahead. Manuel. Manuel todavía tiene la manita levantada, entonces voy a suponer que. Okay, thank you. Yes, tenemos going to. Cada vez que vemos esta parte, para los que estamos iniciando con inglés básico, sabemos que el ing, el ing, estamos hablando del presente continuo del gerund, del gerundio. En este caso, cuando utilizamos going to para el futuro, to the future, esto es un auxiliary verb, un verbo auxiliar. En este caso, se queda, se mantiene así como está. Cuando hablamos de auxiliary verbs, son verbos que no cambian, pero que nos ayudan a la estructura de una oración. Por ejemplo, tenemos la definición, be going to. Can someone help me to read? ¿Alguien me puede ayudar a leer? ¿Algún voluntario? Okay, Manuel, go ahead, help me. Hello, perdón. Okay. The expression be going to, followed by a verb in the infinitive, it allows you to express an idea in the near future. Example, I am going to talk up to him. Okay, thank you so much. Okay, dice que esta expresión be going to seguido de un verbo en infinitivo. Más adelante vamos a ver qué son los verbos infinitivos, pero les voy a decir ahorita nada más para to make it clear, okay? Un verbo en infinitivo o verbo en su forma base es eso literalmente, es su verbo en forma base, así como conocemos los verbos, por ejemplo, talk, walk, run, eat, cook. Todas esas palabras, todos esos verbos en su forma base. Esos son los infinitivos, nada más. ¿Ok? Y nos permite expresar una idea en el futuro cercano. Acá tenemos un ejemplo. I'm going to talk to him. Remember, guys, cada vez que veamos esto, yo siempre les doy tips de pronunciación. Cuando tengamos esta L y la K, no se pronuncia talk, se pronuncia talk. Solamente se pronuncia la K. Vamos a evitar la L. Un ejemplo también puede ser walk, caminar.
No vamos a pronunciar la L, solamente la K. ¿Está claro? Ok. Tenemos las funciones. We have the functions, the going to. Tenemos la primera función para que utilizamos going to, es para expresar planes, to express plans. Por ejemplo, Lucas is going to cook chicken for dinner. Estamos hablando de un plan, de algo que ya se planeó, por ejemplo, para este día. Lucas is going to cook chicken for dinner. Lucas va a cocinar pollo para la cena. La siguiente función es to express the intention of a person to do something in the future tense. Para expresar una intención de una persona de hacer algo en el tiempo futuro. En este caso tenemos un ejemplo. Julia is going to be a participant on the contest. Julia será una participante, va a ser una participante en el concurso. Y tenemos la otra función, que es to state something about which we are certain. Tenemos el ejemplo, it's going to rain. Ok, just para hacerlo un poco más breve, esto significa voy a, estamos hablando, y lo utilizamos en un futuro donde evidentemente va a suceder, porque alguna vez han escuchado el will, el auxiliary verb will, que significa también lo mismo del futuro. En este caso, la diferencia entre will y going to es que en going to sí podemos decir que va a suceder. Tenemos evidencia de que va a suceder. Mientras que en will todavía no, todavía es incierto. O sea, no tenemos evidencia de que suceda. Por ejemplo, I am going to eat chicken for dinner. Voy a comer pollo para la cena. Es algo que hay evidencia porque yo ya compré el pollo, por ejemplo. Yo ya compré el pollo, entonces I am going to eat chicken for dinner. ¿Ok? Pero si yo digo I will eat fish for dinner, no es como muy evidente. Por ejemplo, yo no he comprado pescado, yo no he comprado fish, no he pensado en ir en un restaurante. Entonces, en este caso, es muy incierto. Esa es la diferencia entre will y going to. En esta clase nos vamos a enfocar en going to. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta? ¿Sobre este slide? ¿Sobre las functions? ¿Or is everything clear? ¿O está todo claro? Any question? Clear. Okay, tell me. Okay, clear. Thank you. Okay, igual al final vamos a dejar una sesión para preguntas para que todo quede mucho más claro, okay? Vamos a continuar. Y acá tenemos, esto es muy, muy importante que le presten atención. Tenemos la structure, las estructuras de cómo utilizar going to de manera affirmative, afirmativa, in a negative form, negativa y interrogative. Tenemos acá la primera, la afirmativa. Tenemos un subject. ¿Pueden ver acá? Tenemos un subject. En este caso es el pronoun he. Tenemos el verbo to be. Verb to be es. Tenemos el auxiliary verb, que es going to. Tenemos el infinitive, que este es el verbo principal. Este es el verbo principal de esta oración. Esto también es un verbo, pero está en esta forma, está siendo utilizado de manera auxiliar. Por eso les digo, es un auxiliary verb. Tenemos infinitive, que les dije que los verbos infinitivos son los que se mantienen en su forma base, ¿ok? Y tenemos el complement, to Italy, to Italy. Entonces, tenemos subject, verb to be, going to, verb in infinitive, y el complemento, complement. What happened in a negative form? We have here the subject, the verb to be. Tenemos la palabra not. Esto denota
que es negativo. Y tenemos otra vez el auxiliary verb. Tenemos el verbo en su forma base o infinitive verb y el complemento. He is not going to travel to Italy. He is not going to travel to Italy. Y tenemos de la forma interrogativa. En este caso, recuerden que siempre para las formas de pregunta o las oraciones en forma de pregunta, el orden del sujeto cambia. Entonces, el primero que tenemos acá es el verbo to be. Tenemos el verb to be, tenemos subject, el pronoun, y tenemos el auxiliary verb, tenemos el verbo en infinitive, el verbo en infinitivo, el complemento, y always remember when it is interrogative, cada vez que sea una pregunta o una interrogativa, vamos a agregar el signo de interrogación, question mark. Okay, so do you have any question about this one? About the structure? No question. Okay, if you have any question, remember you can ask me or at the end of the class, al final de la clase lo podemos resolver, okay? Okay, tenemos yes, no question using going to. Este es otro tema muy importante. Las yes or no question son eso. Son preguntas que se responden con yes o con no. Short question, short answers, perdón. Tenemos este cuadrito de acá. Y tenemos las yes, no questions con be, con el verb to be, and short answers. Pueden ver acá. Acá pueden ver, am I a teacher? Yes, yes I am. Así vamos a responder. Si no lo soy, no, I'm not. Are you a student? Yes, you are. Y así vamos a responder de manera corta. Para eso se utilizan. ¿Y cómo las podemos implementar para el tema de going to? En este caso les voy a mostrar, luego vamos a volver a ese cuadrito, ¿ok? Les voy a mostrar estos ejemplos. Practice with question, yes, no questions. Ok, tenemos utilizando el going to. Are you going to eat chicken for dinner? Ok, vamos a hacer algo, vamos a practicar. ¿Algún voluntario que me ayude a responder? Aquí hay dos respuestas. El sí, que sí voy a comer pollo. Y la de no, no voy a comer pollo. Entonces, tenemos ahí la pregunta. ¿Voy a hacerla alguien que quiera participar? ¿Voluntario? Ok. Ok, Manuel. Let's do this. Ok. La pregunta es, ¿Are you going to eat chicken for dinner? Yes, I am. Yes, you are. Thank you so much. Okay, la otra pregunta. Esto lo puede responder cualquier otro voluntario. ¿Alguien más? O lo elijo yo. Voy a elegir. Voy a elegir. Okay, Miguel, go ahead. Is she going to brush her teeth tonight? Yes, she is. Okay, thank you. And the last one, what about Andrea Mendez, can you help me? Okay. Are we going to go dancing tonight? No, we are not. Okay, thank you. Ok, chicas, perfecto. ¿Está claro hasta ahí? Estamos incorporando, yo sé que estamos incorporando dos temas, las yes, no questions y el going to, pero me parece que esto es para este tipo de preguntas, van de la mano. Entonces, vamos a ver otra vez este cuadrito de acá, solo para dejarlo muy claro, que estas son las short answers. De esta forma, se responde mucho más corto. Claramente hay otros tipos de preguntas
Pero como vamos iniciando, vamos a ir paso a paso, vamos a empezar con estas preguntas con una respuesta corta. Así se llaman. Las preguntas que tienen respuesta corta se llaman yes, no questions. Ok, tenemos, ya tenemos la práctica y acá tenemos la estructura otra vez, porque a mí, yo les comenté que a mí me encanta trabajar con estructuras, con fórmulas, porque es una manera súper buena para recordar dónde vamos a posicionar cada elemento. ¿Ok? Vamos a identificar aquí. Tenemos subject, verb to be, el verbo to be. Esta es para utilizar el going to. Lo vamos a hacer, lo vamos a practicar más de manera afirmativa y luego vamos a volver a hacer unos ejemplos de manera negativa e interrogativa, ¿ok? Vamos a empezar con subject plus verb to be plus auxiliary verb plus principal verb plus complement. Tenemos acá, vamos a identificarlos. Tenemos el subject, que es my family, tenemos en color verde acá, is el verb to be, es el auxiliary verb, going to, ok, y tenemos el principal verb, el main verb o el infinitive verb, el verbo en su forma base, si ustedes pueden ver acá, it's going to travel, y tenemos el complemento, to Peru. So, mi familia va a viajar a Perú. Tenemos por acá. Luego, vamos a desglosar esta fórmula, nada más para que esté mucho más claro de what are we going to use when we use the formula, ¿ok? Tenemos para el subject, podemos utilizar pronoun, que es un pronombre, ya sea I, you, she, he, they, we. Tenemos el subject, también puede ser un noun, un sustantivo. Recuerden que los nouns pueden ser mesa, cualquier sustantivo que requiera utilizar para el going to. Tenemos para subject también names, nombres personales. Por ejemplo, María, Daniela, Andrea. Estos nombres también pueden ser utilizados para subject. But what happened with the verb to be? Tenemos el verbo to be. Para a la hora de utilizar going to, tenemos am, tenemos que es para I am, tenemos are, que es para you are, we are, and they are, y tenemos is, que es para tercera persona, she is, he is, it is. Ok, tenemos el auxiliary verb, que es going to. Recuerden que este está funcionando como verbo auxiliar, porque acá tenemos el verbo principal, tenemos el main verb, lo van a leer de esta forma, pueda que les aparezca infinitive o principal verb, main verb o verb on its base form. Lo pueden encontrar así, significa lo mismo. Es el verbo en su forma base, por ejemplo, run, cook, dance, travel. Tenemos esos ejemplos, son muchísimos, o sea, son demasiados, pero estos son nada más para lograr identificar cuando está en su forma base. Cuando está en su forma base es porque están en presente simple, ¿ok? Tenemos otra vez la fórmula. Quisiera saber si tienen alguna duda sobre esto. ¿Les está quedando un poquito claro? ¿Tienen dudas sobre la estructura? Ahorita podemos solucionarlo porque vamos a hacer una actividad. Do you have any question? Any doubt? Todo claro. No. Okay, todo claro. Vamos a ver si is everything clear. Can someone tell me qué podemos usar en subject? ¿Qué más podemos utilizar en subject? Any volunteer? Pronouns. Okay, pronouns. Names. What else? You remember the second one? Nouns, sustantivos, nouns. Okay? What about verb to be? Can someone mention
¿Me puede mencionar los que vimos? Are. Ok, thank you so much. Ya veo que sí recuerdo. Tenemos el auxiliary verb. ¿Cuál es el auxiliary verb en la estructura? Can someone tell me? Going to. Going to, perfect. We have the verb in infinitive form. What does it mean? ¿Qué significa el verbo en su, en, de forma infinitiva? Do you remember? Verbo en forma infinitiva. Yes. Okay, thank you. Cada vez que vean infinitive verbs es porque está en su forma base o está en presente simple, ¿ok? Así de simple. Y tenemos el complement, que es lo que ayuda a complementar la oración. To complete the sentence. Ok, tenemos un video. Do you have any question? Any comment? I'm not sure that's ask the question at this moment or next to the end of the lesson. Okay. If you like, si prefieres, lo podemos hacer al final y así podemos regresar a las diapos. Solo me dicen a cuál diapositiva tienen dudas o de qué palabra. Así podemos resolverlo, ¿sí? Okay, vamos. Agree. Okay. Voy a ponerles un video que es una conversation, es una conversación que se llama Happy Birthday. En este caso, ustedes van a poder escuchar de manera, cómo se utiliza de manera cotidiana este going to, porque el auxiliary verb, el going to, se utiliza demasiado en conversaciones cotidianas. En este caso, vamos a escuchar cómo se implementa o de qué forma lo hacen en el, en la conversación. Se escucha mucho de que lo hacen de manera afirmativa, interrogativa, negativa. Y ese es el punto de esto. Quiero que lo, vamos a, lo escuchemos y le prestemos atención, ¿ok? Solo que me avisan si pueden ver, si pueden ver la pantalla. Can you see the screen? Yep. Okay, vamos a reproducir. Lo voy a reproducir al inicio y me dicen si escuchan, okay? Hi everyone. In this class you'll Can you hear the video? ¿Pueden escucharlo? Yes. Thank you. Okay. Learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now. Okay, let's move to the slide again. Okay, guys. Okay, let's talk about that conversation. ¿Sí escucharon de la forma en la que se implementa el going to? Así de rápido en su pronunciación, eso es lo que nos vamos a enfocar también. ¿Y de qué manera lo pueden implementar? Yo ya les mencioné, de manera afirmativa, negativa e interrogativa. En este caso, do you guys remember something about the conversation? ¿Alguna palabra? ¿Recuerdan alguna palabra en específico? ¿O de qué trataba la conversación? I'm going to celebrate my birthday. Okay, perfect. Exactly. We can use, podemos utilizar de lo que escuchamos by repeating. Eso nos va a ayudar bastante. En este caso voy a preguntar de qué trataba la conversación. What is the conversation about? Yo sé, ignoren esto que dice happy birthday. What is the conversation about? Any volunteer? ¿De qué trataba la conversación?
Well, de la fecha. Well, sorry. Okay, Jensen. Well, I understand that that she asked the inspectional to action the day. He expressed yes, this celebrated this birthday. And I listened and expressed when she asked the celebration, he this embarrassed, but probably because your age is not propice to celebrate the happy birthday with a cake. Okay, great. Yes. Yes, that's exactly what it is about. Exactamente de eso trata. Se siente embarrassed. Do you know what that word means? Es avergonzado. Embarrassed. Habla sobre un pastel. Habla sobre la celebración de su cumpleaños. Perfecto. Y, por supuesto, escuchamos bien el going to. Okay, now it's time to practice. Vamos a practicar. En este caso vamos a practicar, aquí dice create 5 sentences by using going to, pero vamos, si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer más. En este caso voy a necesitar que todos participemos, simplemente si alguno tiene algún inconveniente con el micrófono o que inconveniente para escribir en el chat, pues me notifica en el chat. Y pues vamos a empezar en este caso. Voy a permítame. Okay, tenemos acá, déjenme ver. Vamos a empezar. Primero, una vez más, veamos la estructura. Para continuar, vamos a crear oraciones. Voy a necesitar que lo hagamos de manera oral, pero si alguien no puede, me lo notifique en el chat, ¿ok? Ok, time to practice. Vamos a empezar. Any volunteer? ¿Un voluntario para iniciar a crear la primera oración? I'm going to work tomorrow. Ok, vamos a ir primero. Ok, empecemos con Mayra. Luego vamos con la siguiente persona. Can you repeat that, Mayra? Yes, of course. I'm going to work tomorrow. I am... I am going to work tomorrow. Perfect. Excelente. Podemos identificar. Tenemos el subject, el verb to be, el auxiliary verb going to, tenemos el verbo en infinitive form y tenemos el complemento. Así los podemos identificar. Thank you so much, Mayra. Who wants to be the next one? ¿Quién era el que estaba dando el otro ejemplo? Es que no pude. It's me. Okay, go ahead. Tell me. My brother is going to the cinema. Brother is going to the cinema. Ok, en este caso, excelente el ejemplo para abordar conversación. Ok, recuerden que cuando estamos hablando de going to, esto se utiliza como el auxiliary verb, ok. Eso es un plan, tenemos un plan, eso es para un plan. Entonces, vamos a decir, is going to, recuerden la fórmula, tenemos my brother, es el subject, is el verb to be, going to es el auxiliary verb. ¿Qué nos falta ahí? ¿Qué nos falta? What is missing? Verb in base. Is going to go okay. Okay, en este caso vamos a ir to the movies. It's going to. Thank you so much. Siempre recuerden esto y gracias por traer ese ejemplo porque necesitaba aclarar esa parte. Cada vez que tengamos going to y la siguiente palabra sea ir, porque esto es voy a, no es lo mismo decir voy a. En español sí tiene un poquito más de sentido, pero en inglés no. Entonces tenemos my brother is going to go to the movies. Mi hermano va a ir
al cine, a las movies. Entonces, thank you so much. Está excelente el ejemplo. Someone else? ¿Alguien más? I'm going to... Oh, I can hear. Who was talking? Who was speaking? María. María? Yes. Yeah. Okay, I can barely hear you, María. Casi no te escucho. Okay. María, are you there? Yes. Okay, can you repeat that? He is going to study English. He's going to. Así? Just like this? Yes. Okay, thank you. Okay, tenemos acá. Perdón, volvemos a identificar. Tenemos el subject, tenemos el verb to be, going to, el verbo en infinitive form, y tenemos el complement, ¿ok? Thank you so much. That's correct. ¿Alguien más? Vi que Kevin levantó la manito. No, en tercera persona, he's going to studies. Ok, no. Perfecto. Gracias siempre traer esto, siempre que tengan dudas. En este caso, cuando utilizamos, nos vamos a ir abajito para explicarlo. Cuando utilizamos el auxiliary, cuando, when we talk about future, cuando hablamos del futuro, los verbos en tercera persona ya no cambian, ya no cambian. Solamente se están en presente. Por ejemplo, se está bugueando. Studies, estamos hablando de presente simple. He studies English. Él estudia inglés. Pero, ¿qué pasa cuando usamos going to? Lo utilizamos para el futuro. Entonces, cuando hablamos de futuro, incluso cuando utilizamos, por ejemplo, will, que les mencioné que will es diferente de going to, porque will es muy incierto y going to tiene evidencia de que sí va a suceder. He will study. Ya no utilizamos esa forma para el third person, para la tercera persona. Is that clear, Kevin? We are going to watch a movie in the cinema tonight. Okay. We are going to watch a movie at the cinema tonight. Okay, thank you so much. Vamos a identificarlo una vez más. Tenemos we, el subject, are, verb to be, going to. Tenemos el auxiliary verb, watch, el verbo on its base form, a movie at the cinema tonight. Yes, Noé, Danilo? Go ahead. Okay, I am going to the beach on Saturday. The beach on Saturday. Thank you. El subject, verb to be, going to. It's a good example where we use the different thing will and going to, because Saturday is a long time. Okay, okay. What happened here? What happened here? What is missing here? And me? It's us, me? No. No, okay. Okay, if you want to participate, si quieres participar, what is missing here? Do you know? What is missing here? If we follow the verb. The verb, exactly. Yes. Oh, I am going to go to the beach on Saturday because this one is working as auxiliary verb. Siempre recuerden eso. Al final vamos a explicarlo de nuevo para que no nos equivoquemos, ¿ok? Pero está perfecto. Muchas gracias. Uno más. Un ejemplo más. Anyone else? We are not
going to work. We are not going to work when? Tomorrow. Okay, tomorrow. Tomorrow. Thank you so much, Manuel. We are not going to work tomorrow. Tenemos acá, identificamos de nuevo el subject, verb to be, not, que está, nos está diciendo que es negativo, not, going to, el auxiliary verb, el verbo en su forma base y el complemento, tomorrow. Do you have any question about this, those examples? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos ejemplos? ¿Hay alguno que ustedes se hayan quedado como, que no sabe si está correcto? Do you have any question? Okay. I am going to go to the beach or to go to the beach. Sorry. I am going to go to. To. Thank you. Yeah, that was missing. Go to the beach. Porque recuerden, este es el main verb, de ahí lo demás es complemento, ¿ok? Lo demás es complemento, it's complement. Gracias por eso. ¿Alguien sure. más? ¿Alguien más alguna pregunta sobre estos ejemplos que tenemos? Yo, teacher. Yeah, tell me. Yo sé que, por ejemplo, se dice... I'm going to go for a walk tomorrow's morning. Yeah. Pero, ¿por qué se tiene que decir el verbo go y no walk directamente? Okay. I'm going to walk en lugar de eso. Ok. Porque cuando decimos for a walk, no lo estamos diciendo como verbo, ¿verdad? Lo estamos diciendo como un... noun, como un paseo. Entonces tenemos en español, te voy a poner el ejemplo, en español el verbo pasear y paseo no son lo mismo. Uf, perdón, es que está temblando. Tenemos, ok, voy a continuar. Tenemos, en este caso tenemos el verbo pasear y tenemos el noun, sustantivo paseo. Lo mismo sucede en inglés. For a walk, walk puede ser un verbo y también puede ser un sustantivo, puede ser un noun. ¿Está todo claro hasta ahí? Cuando decimos for a walk, es porque decimos un paseo, una caminata. Así. Pero si decimos, I am going to walk, voy a caminar, estamos utilizando el verbo walk, en su de forma de verbo, de acción. Pero si decimos for a walk, lo estamos utilizando como sustantivo. Estamos utilizando como por una caminata. Así. Is that clear? ¿Está claro yeah. todavía? Está... Yes, thank you. Okay, thank you. Anyone else? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna duda sobre los ejemplos? ¿Qué tal? Hagamos un ejemplo de forma interrogative, de forma interrogativa. ¿Cómo empezamos para hacerlo cuando lo usamos en forma de pregunta? Usando el going. ¿En example? ¿Un ejemplo voluntario? Are we going to work tomorrow? Okay, thank you. Are we going to work tomorrow? Are we going to work tomorrow? Tenemos acá el verb to be, el subject, el auxiliary verb, el verbo en su forma base y el complemento. Y nunca nos olvidemos del question mark cuando estamos hablando de manera interrogativa, ¿verdad? Nunca lo vayan a poner al inicio, ¿ok? Al inicio, en inglés, el question mark no va. Solamente va al final, el question mark, ¿ok? Ok, vamos a ver, vamos a hacer un wrap up. Vamos a tratar
de con, hacer una conclusión del tema sobre the future with be going to. Vamos acá otra vez a las functions. Esto es para que recordemos para qué, en qué situación lo podemos utilizar. Tenemos para expresar planes, is going to express the intention of a person to do something in the future tense, para expresar las intenciones de una persona de algo que va a hacer en el futuro, y to state something about which we are certain, para decir algo que es evidente, por ejemplo, lo de la lluvia, ¿verdad? Si ven que el cielo se pone muy oscuro, está muy cloudy, está gris, nosotros asumimos que va a llover. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo evidentemente el cielo que va a llover. Eso es la función de el auxiliary verb going to para el futuro. Obviamente hay diferencias entre el presente continuo y el futuro will. En este caso, el going to se utiliza como un auxiliary verb. Hay muchos auxiliary verbs y espero que no se confundan que cuando usamos auxiliary verbs no están funcionando como el verbo en sí, como el verbo en acción. El verbo en acción lo tenemos acá. Entonces, por ende, este no se va a conjugar. Los auxiliary verbs son los verbos auxiliares que no se conjugan dentro de la oración, ¿ok? Y pues tenemos las funciones, tenemos acá la estructura, tenemos para la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa. Acá pueden ver el orden. Siempre es importante practicar utilizando estas fórmulas, utilizando esas estructuras. Y pues tenemos esas tres formas de utilizarlo. Sobre las yes, no question que les dije, estos son para las preguntas sí y no, con una respuesta corta. En la conversación de Happy Birthday, en el video que les puse, pueden, se pudo escuchar que utilizaron mucho yes, no questions y short answers. Por ejemplo, en la práctica que hicimos acá, are you going to eat chicken for dinner? Are you going to celebrate your birthday this year? Yes, I am. No, I'm not. Así de cortita es la respuesta. Así de rápido se puede responder. Cuando son yes, no questions. Y tenemos pues aquí utilizando diferentes subjects como pronouns. Tenemos acá otro más. Y pues acá tenemos esta fórmula de manera afirmativa. Que les puse el ejemplo. My family is going to travel to Peru. Y pues recordándoles otra vez en este wrap-up las diferentes funciones que tiene el subject dentro de las oraciones. Esto es para en general, o sea, el subject, el sujeto puede ser un pronombre, un sustantivo o los nombres personales, ¿ok? Tenemos el verb to be, que tenemos am, para I am, tenemos are, para you are, we are, and they are, y tenemos is para third person, para tercera persona. Ok, y tenemos el auxiliary verb, going to, y tenemos el main verb, el principal verb, el verbo en su forma base, el verbo infinitivo, y algunos ejemplos de que estos están en presente simple. Entonces tenemos una vez más la estructura y por último dejemos ahorita para las preguntas, estos últimos minutitos para las preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta referente a cualquiera de los dos temas de la yes, no questions y del going to, puede ser ahorita. Si tiene dudas sobre los ejemplos también, alguna duda sobre la pronunciación de alguna palabra, todo es importante. Todo es importante, todo complementa. ¿Alguien? Tengo entendido que la abreviación cuando se habla es gonna. Ok. Yes, exactly. Tenemos, eso lo han escuchado mucho en series, en películas, en canciones. Y si se fijan, tiene la misma. Les voy a escribir, perdón.
Y vamos a escribir acá. Esa es una abreviación para going to. Pero si se fijan, siempre, bueno, si ustedes han escuchado alguna canción que lleve esa palabra, siempre se va a, siempre hay un sujeto, I am gonna go, I am gonna drink, coffee. I am gonna drink coffee. Si se fijan, está abreviado, pero siempre significa lo mismo. Tenemos voy a beber café. I am gonna drink coffee tonight. Y ahí tenemos, siempre lo podemos identificar. Solo que esta es una forma informal de esta palabra. Es muy informal, por eso es que no se utiliza mucho cuando hablamos de manera formal o para enseñarlo. No se enseña mucho de esta forma porque es informal, pero lo van a escuchar demasiado, lo van a escuchar demasiado. Así que siempre es importante mencionar la abreviatura o la diferente escritura que tiene cuando se hace de manera coloquial, digamos. Someone else, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden sobre alguien que mencionó lo de study, por ejemplo, en tercera persona. Me encanta que recuerden eso porque eso es muy importante. Pero eso es para cuando hablamos del tiempo presente. Eso es, así cambia el verbo. He studies, she eats. Se le añade una S o ES. Entonces, pero en este caso, cuando when we talk about future, cuando hablamos del futuro, sí, ya el verbo se mantiene en su forma base, en su forma base. Es como decir, porque no es lo mismo decir ella come a decir ella va come. No tendría sentido ni siquiera en español. Entonces tiene que volver a su forma base. Ella va a comer. Es lo mismo que tenemos acá. He is going to study. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Para si no hay ni una pregunta, voy a pasar a explicarles que les dejé un pequeño foro de discusión, como les dije ayer, para que practiquemos también de forma escrita. Ok, permítanme. Permítanme, vamos a ver. Ok. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla de acá? Yes. Okay. Sí. Ok, vaya. Acá está el foro de discusión. En este caso, para encontrarlo, si ustedes se fijan, vamos a estar aquí. Vamos a entrar a la plataforma. Vamos a entrar, what are you going to do? Luego, vamos a ver, le vamos a dar clic en discusión. Y luego nos va a aparecer esta página así. Entonces, vamos a darle en general. Teacher. Yes. Es la presentación que estamos viendo. Ah, la presentación de PowerPoint es la que se está viendo. Perdón, ya no vamos a mover. Permítame. Vamos a compartir de nuevo. Acá. ¿La pueden ver ahora? Yes. Perfecto. Thank you. Gracias por. Ok, les dije que les iba a aparecer cuando ustedes ingresen a la plataforma. Vamos a ver acá, section one, what are you going to do? Vamos a entrar acá y vamos a darle acá en esta opción donde dice discusión. Esto es in order to find the forum, para encontrar el foro. Y cuando estemos acá, acá no nos va a aparecer nada, entonces le vamos a dar en general. Cuando le den en general, acá les va a aparecer el foro. Entonces, el foro consiste de share with your classmate using going to. Comparte con tus compañeros
utilizando el going to. En este caso, aquí están las instrucciones. Share your plans for the weekend using going to. Then ask your classmate a question using going to también. Good luck. En este caso, usted va a utilizar, a crear oraciones sobre sus planes para el fin de semana, qué es lo que va a hacer para el fin de semana. Y cuando usted termine, publica su respuesta y luego le comenta a la respuesta del otro compañero, le hace una pregunta utilizando going to. Is everything clear? ¿Está claro? Okay. ¿O tiene alguna duda? Ok, esto es con el propósito de que también practiquemos de manera escrita, porque de ambas formas es muy importante. Entonces, esperando pues que sí se le haya, que sí le hayan entendido. Bueno, ya tenemos, ya es hora. Si tienen alguna duda, la pueden hacer antes de irnos y no hay problema. Teacher, yo tengo un problema con la plataforma, no puedo entrar ahí, no me han mandado el link. De verdad. Ok, sí. Déjeme, déjeme. Ahí escribí en el WhatsApp, pero no sé si debo escribir en el WhatsApp de grupo o debo escribir o ustedes me tienen que enviar por correo la. Sí, puede escribir en el WhatsApp del grupo porque ahí están los administradores, ellos nos pueden ayudar con lo que sea de la plataforma. En este caso puede escribir ahí que tiene problemas para ingresar y ellos le van a ayudar. ¿Ok? Ok. En este caso ya tengo notificado que usted tiene problemas con la plataforma. Y recuerden siempre hacer las actividades que están. Por ejemplo, para esta semana, what are you going to do? Tenemos ahí la actividad. Por favor, complétenla porque esto vale mucho para su progreso del módulo. Y tiene que ser antes del viernes. ¿Sí? ¿Cómo es que pegaba a esa ventana que tiene abierta? Perdón, no. Ok, ahorita les. ¿La de acá? Esta es, les dije que discusión. Si gustan, puedo volver a mostrarles lo que les va a salir en el curso. Por ejemplo, usted entra al curso y le da, what are you going to do? Ahí donde dice, what are you going to do? Tres preguntas de la sección 1. Luego le va a aparecer eso. Entonces le va a dar en la opción discusión. Esto lo utilizamos para los foros. Y para esto, acá vamos a buscar en general. Le vamos a dar clic en general y le va a aparecer el foro. Y ahí está. Ahí tiene usted lo puede hacer. Aquí tiene opciones para poner esta imagen, para cambiar en la fuente y eso. Así que esperaría, ¿tienen alguna duda sobre sobre las instrucciones del foro? ¿O está todo claro? Solamente sería una pregunta. Dígame. No, solamente sería una pregunta la que hay que hacer. Ok. Sí, solamente le va a comentar a otro compañero. Va utilizando el going to de forma correcta, así como lo vimos con la estructura, ¿sí? Ok. Ok, pero siempre va a comentar sus plans for the weekend, sus planes para el weekend, utilizando going to de manera correcta. Ok, entonces si no hay ninguna otra pregunta, entonces sería todo. Espero que tengan una linda noche y descansen. Bye, teacher. Espero mañana. See you. Bye. Bye. Bye.